American Show. Bienvenidos a toda la gente de todo el país y América que nos está viendo en este momento. Empieza el show de la televisión, el show número uno, claro que sí, con las bailarinas, y así lo baila, mirá, Marina Roca. Me complace. Así lo baila, Nay. Disfruta acariciarte y ponerte a dormir. Impresionante, y explota la pantalla, y no espero un segundo más para presentar a las grandes figuras que tenemos en este gran programa de hoy. Comienzo a presentarlo a él, el gran artista de la movida tropical, canta por toda la zona sur y explotando, explotando toda la zona sur. Fuerte el aplauso, por favor, para el señor El Gera Benítez. Adelante. Aplauso, no lo dejan entrar. No lo dejan. Bienvenido, Gera. Te están boicoteando. Me están boicoteando ahí los muchachos, ¿eh? Pero bueno, qué lindo estar acá, Cris. Qué lindo. Mirá qué hermoso que está todo, ¿eh? Maravilloso, maravilloso. Gracias por invitarme. Y bueno, esta va a ser una noche especial, ¿eh? Bienvenido. Como siempre, ¿eh? Muchísimas gracias. San Living, El Gera Benítez. Hoy cantando a full todos los temas éxitos, claro que sí. Vamos a recibirlo a él también, número uno de la movida tropical. Fuerte el aplauso, por favor, para el señor Emilio de Luz Mala. Bienvenido, Emilio. ¿Cómo estás, Emi? Facha. ¿Todo bien? Hola, Cris. Bien, bien. Contento de estar un programa más. Agradecerte a vos, saludar a todos los colegas que están hoy a la tarde acá. Estamos pasando una tarde increíble, así que nada, contentos. Vamos a hacer algunos clásicos y alguna cancioncita nueva por ahí. Bienvenido, Emilio, ¿eh? ¡Pasa el living, Emilio, de Luz Mala, de esta manera! Que, perdón, perdón, lo están reteniendo como le hizo a él, ¿eh? Verá, 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 lo dejamos entrar. Seguimos el American Show, increíble, impresionante. Lo presentamos a él, claro, gran figura de la cultura argentina, porque todos sus temas éxitos seguramente los escuchaste de tu casa. Así que fuerte, por favor, el aplauso para el señor Nino Fuente. Bienvenido, Nino, número uno. ¿Cómo le va, Nino? Muy bien, contento de estar por primera vez en este programa, que sé que se ve mucho, que tiene una linda imagen y unas bellas bailarinas que te acompañan siempre. Y acá con el talento que viene acá a cantar para toda la gente que lo va a ver. Por supuesto, muchas gracias por permitirme mostrar mis canciones y bueno, aquí estoy para demostrar un poquito de lo que uno hace. A disfrutar. Gracias, gracias. Hasta el living, el señor Nino Fuentes, hoy cerrando el programa de American Show. Y paso a contarle a toda la gente que nos está viendo que estuvimos en el Tropitango. ¿Con quién? Con los Bibis. Pero vas a ver, antes que nada, vas a ver la entrevista que le realizamos en el Hotel Howard Johnson, donde lo nombramos. ¿A quién? A Sergio Ramírez, misionero de paz. Mira lo que se viene. Dale. Recién llegados a Argentina, así que le damos la bienvenida a Argentina. Acá, Sergio Ramírez. ¿Cómo están, amigos? Gracias. ¿Cómo están? Aquí muy contento de estar con toda esa bonita gente. Gracias por ese último detalle de venirse a visitar y hacer una bonita nota. Contame, ¿cómo los trata la Argentina cada vez que vienen? No, bastante bien, hay mucha gente que gusta mucho de nuestra música. Y bueno, ya de tantos años tenemos muchos, muchos amigos a los cuales siempre les mandamos muchos saludos. Un abrazo grande. Cuéntenme un poco, ¿tienen mucho show? ¿Cómo viene la gira? Sí, sí, bueno, vamos arrancando aquí por los aires. Ya tenemos que ir hacia el norte, La Rioja, por ahí vamos a dar dando vueltas y dando música en vivo. Cuéntenme, hoy show en el Tropitango. Maestro. ¿Acá? ¿Cómo le va el nombre? A ver, préstamelo, güey. Habla él. Muy bien, adelante. Buenas noches a todos, muchas gracias por este espacio que es muy importante para nosotros. La verdad, estamos muy contentos de arrancar aquí en Buenos Aires nuestra gira. Como te decía Sergio, vamos a estar todo este mes acá recorriendo todo el norte y las principales ciudades. Así es de que los esperamos a todos ustedes en todas nuestras presentaciones, a donde vean. Ahí está en el Face toda la información. Muchas gracias, ahí los esperamos a todos, los queremos ver. Muchas gracias. ¿Su nombre? Hola, ¿qué tal? Ángel Arroyo, guitarrista de los Románticos de América de los Vivis. Un saludo a toda la gente y primero Dios en este mes. Vamos a andar en este bonito país. Un gustazo, gracias por la nota. American Show. ¿Acá el nombre? Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla su amigo Martín Medina, sax alto de los Vivis. Saludos a todos. Bueno, Sergio ya lo conocen, así que pasamos por acá. ¿Nombre? Saludos a toda la gente de American Show. Sandro Gutiérrez, baterista. ¿Acá, por acá? Yo, Ramírez, percusionista del grupo. Muy bien, ¿acá? ¿Qué tal? Saludos, Gelsen, una saxofonista de los Divis. Por acá el señor. ¿Qué tal, amigos de American Show? Saludos, Gustavo Huertas, teclados. ¿Acá el señor? Hola, ¿qué tal? Víctor Cruz, teclado también. La verdad me sorprende la facha que tienen, ¿eh? Todos los ponios. Vale. Son sensacionales. No, bueno, etiqueta. Bueno, también les quiero contar acá a Sergio que acá en Argentina tenemos muchos misioneros de paz.
Hay 30.000 misioneros de paz a nivel internacional y tenemos a uno de los misioneros de paz, que es el señor Alex Aventura, representante de la bachata en Argentina, que ha propuesto que lo nombremos con el premio misionero de paz acá en Argentina. Así que adelante, Alex, podés pasar al señor Sergio Ramírez. Le queremos dar el premio de misionero de paz. Y les cuento, nuestro movimiento es un movimiento interreligioso, exosocial, que siempre promueve la paz a nivel mundial. Y a cada misionero lo nombramos. ¿Por qué? Porque realiza una tarea solidaria en el bien común y en la paz del mundo. Como acá lo pueden leer después más tranquilo, esto está firmado por el presidente de Acción de Paz, Alejandro de Alessandro, y el Papa Francisco es misionero de paz, al igual que el presidente Alberto Fernández, por ejemplo, acá en Argentina. Así que queremos brindarle este honor y queremos preguntarle si acepta ser misionero de paz acá en Argentina. Claro que sí, cuando es un bien común para todo el mundo. Encantado, muchas gracias por este bonito detalle. Un placer, un placer. Un aplauso para Sergio. Muchas gracias. Y ahora nos vamos a donde ya en este momento. Nos vamos al Tropi, gracias a Carmenito ahí con todo. Vamos, aguante los Vivis. Saludos. Saludos, chicos. Impresionante, increíble. Esto fue Los Vivis, entrevista en el Hotel Howard Johnson. Le damos un saludo grande y las gracias a quien, a nuestro amigo Emanuel Camperito, que nos dio la posibilidad de poder hacer esta gira con Los Vivis, y se vienen muchas más cosas, porque dentro de un ratito vas a ver cuando fuimos con la camioneta con Los Vivis al Tropi, y vas a ver parte del show explotando el Tropitango. Ahí estuvimos con Marina. ¿Te gustó, Marina? Excelente, excelente. Explotó el Tropi. ¿Contento? Sí, la primera vez que voy al Tropi, tengo que decirlo. ¿Te vi bailar? Mentira. ¿Qué no quieres decir? Pero estuvo bailando. Estaba sola en otro lado. Estaba al lado de Ricky, por ahí. Yo te vi bailar, yo la vi bailar. Y acá la gente sabe que le gusta bailar, así que eso es indiscutido, que estaba bailando en el Tropi, Marina. Así que increíble. Bueno, le damos la bienvenida a este gran living. Un aplauso, por favor, para ellos. Bienvenidos, ¿eh? Bienvenido acá, Gera. ¿Cómo te va, Gera? Buenas noches, muy bien. Acá andamos, disfrutando de esta hermosa invitación. La verdad, contento, feliz. Aparte estar con estos artistas, estos grandes. La verdad que es maravilloso, Cris. Gracias por la invitación. ¿Perdón? No, pero lo de grande, digo, tengo un par de años. No, pero es un pibe, está hecho un pibe. Contame, Gera, sos misionero de paz también, sí, como Sergio Ramírez. En Lomas, y bueno, me llevaron el premio. La verdad que un orgullo. En mi ciudad, por supuesto. Esto lo tomaron con mucha alegría. Había 5.000 personas ese día. ¿Cuántos? ¿5.000 personas? 5.000 personas. ¿Qué estaban haciendo? En la Plaza de Lomas estábamos. Mira. Fue para la época de Navidad. Qué entonces lindo. Había un paseo navideño muy grande. Y bueno, anunciamos que íbamos a tener ese premio. Y bueno. ¿Y qué estabas haciendo vos? Estaba cantando. ¿Fuiste a cantar? Fui a cantar. No, pregunto. Capaz fuiste a tomar mate, no sé. Fui a cantar, sí. Fui a cantar y bueno, y por supuesto vinieron. Ese día no pudiste venir. Pero bueno. No, estábamos trabajando. Marina me mandó a trabajar. ¿Ah, como sí, siempre, Marina? Sí, en las producciones del programa. Bueno, y bueno, nada, lo recibí de las manos de los chicos y un placer y un orgullo recibir ese premio. Bueno, bienvenido, Gerard. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a Nino Fuentes. Un aplauso para Nino. Muchísimas Nino. Gracias por la invitación. Cada vez que me invitan a cantar a algún lado, ahí estoy presente, ya que estoy en una etapa de darme el gusto de cantar mis canciones, de recorrer el país y los medios cada vez que me invitan para recordar las viejas canciones y presentar nuevas también. Y bueno, siempre trabajando con la producción de artistas, que es a lo que me dedico específicamente, a producir shows, a vender shows, a cantar y a apuntalar la carrera de Yanina Fuentes, que es mi hija, una gran cantante. Muchos dirán, parece el papá, dice eso. Pero bueno, los invito a escucharlas en las redes sociales, Yanina Fuentes. Y próximamente la vamos a tener acá en American Show. Claro. Y también que miren mis videos en YouTube, Nino Fuentes. Y bueno, miren los videos de las viejas y las nuevas canciones. Hay videos muy lindos, uno de ellos con este disco que lleva el título Íntimo y Romántico, el disco mirá, anterior. Lo muestra Emilio, mirá. Un video que hicimos con Iliana Calabró, para que lo miren. ¿Con Iliana Calabró? Para que me envidien todos los muchachos con ese video tan sensual, tan lindo que hicimos. Y el nuevo disco que salió hace 5 meses en Spotify, que se llama Con el mismo perfume. ¿Perdón? ¿Qué le pasa? Le mira el anillo. No sé que le está mirando, le mira las cosas. Los invito a Spotify a escuchar Con el mismo perfume. Vamos a cerrar con esa canción hoy. Qué lindo. Y bueno, 14 cerrando, canciones perdón. De ese nuevo disco que está en las plataformas digitales para que puedan disfrutar de canciones de amor, como digo yo en mi disco y en todos los shows que presento. ¿Hace cuánto cantas, Nina?
Hace, ya. Mira, el primer disco, canto hace mucho más tiempo atrás del que salió el primer disco. El primer long play, cuando eran discos de pasta. Discos de pasta, era claro. El RCA Víctor fue en el año 82. 82. ¿Sí? El mismo año que me recibí de locutor nacional en Cosal. Las dos cosas el mismo año. Y ese disco se llama No se puede olvidar un amor. Y yo reversioné esa primera canción que le da el título al primer long play, que hoy la voy a cantar en una versión nueva. Y de ahí pasaron 12 discos hasta ahora. ¿12 discos? Los primeros fueron 3 discos de pasta, después vinieron los CDs. Y ahora ya estoy en la era digital. Toda la parte digital, ahora como así que mirá, si hay bastante andado con la música. Y bueno, y qué mejor que lo tenemos a Nino acá en American Show. Así que estamos muy contentos, es un honor recibirte acá en el show. Para mí, estar por primera vez en este programa y a través de una señal tan prestigiosa como es Cablevisión y Flow. Así que muchas gracias por haberme engalanado ustedes con la invitación para este programa. Y te cuento que nos están viendo desde Miami, en Miami TV, y también nos están viendo de todo el mundo a través de Roku, desde Reino Unido, Canadá, desde todos los países nos ven por Roku también. Así que, bueno, a los amigos que tengo en Miami, un gran saludo. Estuve hace 2 o 3 años cantando allí, en Miami, recorriendo Nueva York también, donde tengo amigos que me han invitado a cantar. Así que a todos los que miran desde allí, un gran saludo. Saluditos ahí grandes a toda la gente que nos está viendo. Y bueno, recibimos acá al señor Emilio de Luz Mala. Emi, ¿cómo estás? Un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Contento de estar acá. Siempre estoy, ¿no? O sea, hoy te veo muy mismo. Alegre, te veo te alegre hoy. No. Pasa que estoy enamorado. Sí, sabíamos. Estoy enamorado. Verdad, ya levanta la mano atrás. Sí, es ella. Sí, es ella. Es ella. Amor. Es ella. Pero igual no está enamorado de Jera porque lo estaba agarrando y no lo dejaba entrar, La Ojera es un amigo. ¿Lo boicoteó? A Nino no tenía la suerte de conocerlo. La verdad que es un gusto poder compartir este momento con gente que tiene tantos años dentro de la música. Y uno aprende. En el caso mío yo aprendo todo el tiempo, escucho. A veces boludeo, pero escucho y la verdad que es un gusto. A Jera, bueno, nos hemos cruzado en varios lugares. Hemos tenido la suerte, también de compartir por ahí alguna canción, algún escenario, ¿no, Jera? Sí, ojo, igual lo que aprendés de Jera, ¿viste? Sí. Nah, o sea, todos tenemos un muerto en el placar. Bueno, es mejor que no salgan acá porque sacamos trapito al sol, ¿viste? No, mejor que libre no. De pecado que arroje la primera piedra. Perdón, no, contento. ¿Qué, pecó mucho en la vida, no? ¿Yo? Sí, más vale. A ver, cuente un pecado, ya que estamos, tuvo la idea ahora, cuente algún pecado que ha cometido. No tengo uno, tengo... ¿Cuál es el mayor pecado que cometió Emilio? No tienen memoria, los caballeros no tienen memoria. Los caballeros no tienen memoria. ¿No tiene memoria? No la quiere tener. está olvidadizo. ¿Sabes lo que te iba a contar, Cris? Que estamos dentro de las cosas que vengo haciendo. Nosotros volvimos con Luz Mala hace más o menos... yo volví con Luz Mala hace 12, 13 años. Sí. Tengo la suerte que justo lo estábamos hablando fuera del aire de haberme hecho con el nombre, de haberme quedado con la marca. La verdad que nada, a partir de ese momento, bueno, le empecé a poner todas las fichas a la banda. Estoy tratando de meterme en Chile, no sé cómo carajo voy a hacer, porque esa es la verdad. Pero te vamos a llevar a Chile, acá la gente de Chile ve American Show. O sea que es un mercado muy lindo para trabajar, espero tener la suerte y que Dios me bendiga para poder en algún momento... estar en este hermoso país, porque hay varios colegas que están laburando allá. Sí, varios me vienen acá y dicen, yo quiero estar en Chile, yo quiero estar, todos quieren ir a Chile. Pero ojo, perdón, ¿a qué dice Jera? Ríos es ídolo total, Antonio Ríos. Sí. ¿Cómo dice el señor? Antonio Ríos es ídolo total. Igual te digo, tengas cuidado, Emilio, Antonio. Porque en cualquier momento aparece cualquier 4 de copa que dice, se pone el nombre y dice, el nombre acopla con Luz Mala y dice que es él. Yo le pido a Dios. Mirá, de verdad. Escuchá lo que te digo. En serio, pero, ¿eh? No, pero pará. Perdón. Pará, pero yo le pido a Dios, escúchame, le pido a Dios todos los días, por favor, porque necesito comprarme un par de cosas que lo hagan. Sí, no, mirá que Alín, por ejemplo, Alín se pone Alín Luz Mala y va, Claro, Alín. Acá se manda cualquier 4 copas lleno de impostores. Sin la cámara, sin nada, te lo pido. No, está lleno de impostores, te digo, tenés cuidado. Bueno, pero en realidad, cuando uno, o sea, yo que tuve la suerte de esto que te decía... que de quedarme con los derechos del nombre,
fue ahí cuando realmente empecé a laburar y empecé a ponerle fichas a la banda, porque yo decía siempre, o sea, es como arreglar, si vos no tenés los derechos, no tenés el título, es como arreglar un auto y después te aparece el dueño y vos decís, pero mirá que le hice la pintura y le puse, bueno, pero el título lo tengo yo. ¿El título lo tenés? A partir de eso es como que empecé a ponerme las pilas con Luz Mala. Y ahora, bueno, estamos haciendo algo. Estoy hablando un montón, ¿no? Ya está. Ya te hablaste un montón, pero igual. No, pero está bien. Esto es para hablar. Igualmente te voy contando. Que aparte, no estabas podía hablando. Estaba, no, pero estás parece contando. Parece el batero mío cuando contando, hace un solo, ¿viste? Estabas contando de poner unas pilas y nosotros nos pusimos las pilas y estuvimos con los Vivis y no sabes. No solo nos pusimos las pilas, que nos subimos. ¿Dónde estuvieron? Nos pusimos la batería de la camioneta y nos subimos a la camioneta también. En el Trope de Constitución. En el Tropitango. El Tropitango de Pacheco. El Tropitango. Sí, a ver, ¿cuándo me llevan al Tropitango con Luz Mala? Y bueno, ahora vas a ver las imágenes. Ya ahora en este momento. Mirá, Emi. Gratis no voy, En este momento vamos a pasar a ver las imágenes cuando íbamos con los Tropios, con los Vivis en la camioneta. Marina estaba y ahora la vas a ver. Hacia el Tropitango, dale, mira. Estamos acá con los Vivis de México. ¿Todo bien, chicos? Hola, todo bien. Estamos llegando ya al Tropitango, Perfecto. ¿Qué se espera para esta gran noche? Con toda la actitud, sí. Nos espera ahí toda la gente. ¿El tango? Nos espera ahí toda la gente en el Trop. Vamos a la playa de México, a Cancún. Estamos invitando aquí al amigo que vaya a visitar por allá. Está bueno eso, che. ¿Podemos ir todos? ¿Vamos a la playa de Cancún? No, acá en Argentina, Mar de Plata, hay buena playa. No, podemos ir, Ahí, Marina. Hola. ¿Todo bien? Bien. Tomás Enzo. ¿Qué playa vas? Agarra la cámara. Bueno, estamos acá con Sergio. Estamos llegando al Tropi, Sergio. Claro, mucha gente del Tropi la van a pasar muy bien. Toda la gente está esperando los clásicos de los Vivis. Claro, claro, sí. Gente. Y para que podamos cantar a esa mujer. Año con año nos juntamos ahí en Tropi con toda la gente y la pasamos muy chido. Pero le podés cantar a esa mujer. No, ya le cantamos, ahí le cantamos ahí. ¿O corazón? Somos de los que les cantamos en el escenario a toda la gente. Explota, esta noche explota Tropi Tango con los Vivis y siguen toda la gira por todo el país. ¿Y cuándo vuelven? Argentina de vuelta después de toda esta gira que estamos haciendo. Bueno, esta gira termina aproximadamente el 2 de marzo y de ahí hasta septiembre. Con las H siempre tratamos de. Bueno, siempre andamos por acá, en febrero y septiembre. Los esperamos después de vuelta, queremos seguir la gira ahí con los Vivis. Explota, revienta el Tropi. Y así pasaron los Vivis en American Show en la camioneta hacia el Tropitango. Y ahora en instantes vas a poder ver todo el show de los Vivis explotando ese gran escenario de la movida tropical en la zona norte. Y bueno, acá lo tenemos ya, Emilio, preparado. Vamos a hacer dos canciones, un clásico, tiene sus años, y una canción nueva que grabamos hace muy poquito. El tema, la foto del armario se lo voy a dedicar a todos los amigos chilenos porque este video lo vamos a mandar a Chile. Me encantó. A todos los amigos chilenos de corazón, espero estar en algún momento por allá. Explota en el piso de American Show, el señor Emilio Luz Mala. Mi lugar, que fue ese hombre que ayer, que fue el que te hizo mujer. Igual no te guardo rencor, quizás ocurrió lo mejor. Ojalá pudiera perdonar lo que resulta difícil olvidar. Es preferible, terrible verdad, lo que puede hacerme llorar. Miro al cielo y le pido al Señor que borre de mi mente el recuerdo de tu amor. Ahora pienso en las cosas de los dos. Todo el armario que me regalaste vos. Los juegos que inventamos cuando hicimos el amor. Los juegos que inventamos cuando hicimos el amor. Otro lugar que tu corazón ya no me puede amar.
lugar. ¿Quién fue ese hombre que ayer? ¿Quién fue el que te hizo mujer? Igual no te guardo rencor, quizás ocurrió lo mejor. Ojalá pudiera perdonar lo que resulta difícil olvidar. Es preferible terrible verdad que puede hacerme llorar. Miro al cielo y le pido al Señor que borre de mi mente el recuerdo de tu amor. Ahora pienso en las cosas de los dos, la foto del armario que me regalaste vos. Los juegos que inventamos cuando hicimos el amor. Los juegos que inventamos cuando hicimos el amor. Mejor disfruta la vida.
aplauso para Emilio de Luz Mala. Y la rompiste. Gracias, Cris. Bueno, nada, agradecerte. Hicimos la foto del armario, una canción nueva que se llama No Llores, que no es de nosotros, es de la Nueva Luna. Nosotros la hicimos en otro estilo y la verdad que es un gusto. No, no sabes, acá hay alguien que está llorando, mirá. A ver, ¿qué te pasa? Vení, vení, ¿qué te pasa? Te veo llorar. Me amenaza. ¿Estás llorando o te estás riendo? Me amenaza. Te cae una lágrima. No, tengo que hablar. Disculpame, me acabas de mojar toda la mano. ¿Me puedo entrar una toalla? No, es un. No. Perdón, estaba bailando, ¿no? A full, ¿eh? Sí. Pero te caen lágrimas por todos lados, por acá. Mirá cómo ver. Llora, llora, Marina. Llora. A ver, vamos a ver a Naila. Pará. Yo voy a ver a Naila. A ver, ¿estás llorando? ¿Estás llorando, Naila? Ya no llora por amor. Llora. Mira, ¿no quieres llorar por ahí? Mire cómo la mira el señor de ahí de la peluquería. No, yo ya no lloro más. ¿No llora más? No lloro más. Increíble, vení, vení, acompañame. Vamos con Emilio, era, nos vamos a la peluquería. Mira, acá hay uno que quedó llorando, Emi, vení, vení. Vení, ¿cómo le va? Nombre. Ramón. Ramón, Ramón está llorando porque dijo no llores. No llores, ¿ah? ¿Le gustó la canción? Le gustó, me parece, ¿le gustó? Me conmovió, me conmovió. ¿Perdón? Sí. El laburo que hace que es copado, mirá. ¿Qué te gusta ver del laburo? A ver, ¿puedo mostrar un poco? Esto. Que tiene un laburo, mirá lo que es, mirá lo que es. ¿Qué es esto? A ver, contame. Acá estamos haciendo un águila, el estilo se llama realismo. ¿Realismo? Realismo. Es real. Es real, sí, es así como lo ves en la foto, así es. Está buenísimo. Elegimos el águila por la vista, ¿viste? Él tiene vista de águila. A ver, ¿tiene vista de águila? A ver, pará. Vamos a mirar, a ver, míreme, a ver. ¿Me puede mirar? Míreme fijo, a ver. Míreme fijo. Che, tiene vista de halcón, no de águila. Pero bueno, andaba por ahí, de algún tipo de pájaro era, ¿viste? Perdón, pero ¿por qué le dijo de águila? Claro, de águila, ¿por qué le dijo de águila? Yo tengo la vista como canario, pero bueno. A ver, competimos. Fíjate cómo pispea todo, mirá. A ver, ¿cómo pispea? A ver, está me parece que está relojeando a las chicas. Y me parece que sí. ¿Sí? Él quiere, dice, no, mirá, dame esta luz, dice. Yo me quiero quedar así. Y le pegó la luz. Y le pega la luz. Le pega la luz. Y a nosotros, ¿sabes qué nos pegó? Nos pegó la gira que hicimos con los Vivi, porque estuvo buenísima, explotó el Tropi. Y bueno, los Vivi en el Tropi la rompen, así que nada. Espero en algún momento, sí, estaba mirando y espero en algún momento poder estar en el Tropi con la banda, con Luz Mala. Es un lindo lugar para trabajar. ¿Por qué no? Mucho. Estuvimos en algún momento por ahí. Se puede dar, entonces ahora ¿qué estaría bueno que veamos un poco de las imágenes del show de los Vivi, ¿te parece? La rompen, vamos a verlo, vamos a verlo. ¡Vemos las imágenes del show de los Vivi en el Tropi! Dale, mirá. We'll be right back.
Así pasaron los Bibis en American Show en el Tropitango. Aplauso para los Bibis. Muchas gracias a Ricky del Tropitango que nos recibió de maravilla. Estuvimos ahí conversando con él, disfrutando del escenario, realizando toda la cobertura. Nos ha permitido poder estar en el escenario compartiendo este gran show con el señor Alex Aventura, que estaba por ahí también. Y bueno, Marina Roca y toda la gente, ¿no? Con Camperito. Perdón, momentito, espera. ¿Quién? ¿Alex? No, es un grosso. Está repartido. Les cuento también, tenemos el CD acá en mano. Me sigue hablando, no paro, está hecho una máquina, está contento. Perdón, tenemos el CD de Walter Salinas, ¿sí? Explotando en todo el norte argentino, Walter Salinas. ¿De la mano de quién? De Emanuel Campero, ¿sí? Explotando a puro cuarteto, ¿eh? ¿Te gusta? Vos estuviste escuchando, ¿eh? Sí, me lo estuvo mostrando Emanuel, muy buen material. El próximo programa vamos a traer material de Miami, que es el nuevo grupo del Yankee. Mi amigo el Yankee, que el viernes vamos a estar en el cumple de él. ¿Cuándo viene el Yankee acá? ¿Puede venir? Ya lo voy a traer. Por lo pronto vamos a ir el viernes al cumple. Vamos el viernes al cumple, claro. Y lo quiero tener acá el Yankee, claro, pasando los mejores sets de cumbia colombiana, explotando. ¿Les gusta, chicos, la cumbia colombiana? ¿Ahí, Jera? Sí, sí. Me encanta, sí, es más, soy un gran bailarín de cumbia colombiana. ¿Baila? Bueno, no sabes. ¿Perdón? No. Que se tire algo. No. Ojo, que no se tire bien. Algo, porque eso viste. Dejamos para la. No sabes lo que va a tirar. Para la próxima, no, soy un gran bailarín de cumbia colombiana, la rompo. Todo, ¿sí? Me gustaría verlo. No miento yo. Ahí a Mike también le gusta la cumbia colombiana. Sí. Se va trota más. Sí. Ahí Mike, ahí lo tenés, mira. Parece colombiano, ¿no? ¿Qué decís, Nino? Mirá. No parece colombiano con la camiseta. Un aire. Bueno, lo que tiene lindo la cumbia colombiana, como en este caso, que son baladas rítmicas. Y yo tuve la suerte muchos años de trabajar. He representado al grupo Montecristo, donde estaba Martín Mesa, que se nos fue el año pasado. Fue muchos años representante del grupo. Y bueno, qué mejor exponente de romanticismo de lo que era Montecristo, ¿no? Un grupo que... ¿Perdón? Sí. Yo grabé un tema ¿Cuál de todos? El año pasado. En este momento no me acuerdo, pero grabé una canción. Bueno, han hecho muchísimas canciones muy lindas. Me grabaron algunas canciones de mi autoría. Y las mayorías de Mariano que grabé fue y rompiste mi corazón. Bueno, fue el hit de ellos. Fue el gran hit de Barabino y Liliana Maturano, los autores y los productores musicales de ese grupo que conquistó tantos corazones, no solamente en Argentina, sino hicimos gira en Uruguay, en Paraguay. Así que, bueno, es muy linda toda esta movida. Y de la cumbia hoy actual, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que vos decís? ¿Esto resalta? A ver, contame, Nino, un poco. Y en la cumbia actual no estoy mirando y escuchando mucha cumbia, pero me gusta mucho la movida que hay, por ejemplo, con las chicas. Sí, escuché Luz Mala. Me gusta mucho Ángela Leiva. Ángela, y he tenido el honor hace un par de años de que Ángela Leiva me haya grabado Ni Una Menos, la canción de mi autoría que habla de la violencia de género, que lo hizo en dos versiones, versión tropical y versión balada. Es un tema que compuse y que ella le ha puesto la voz. Es una cantante que me gusta muchísimo. Y bueno, hay mucha movida de chicas que cantan muy bien en muy la buenas movida voces. Tropical ahora. Buenas voces. ¿A vos, Gerard, qué te gusta? ¿Perdón? Una pregunta, Nino, vos que hace años que estás dentro de esto. Digo, ¿el cantar bien te asegura algo dentro de la música tropical? Una pregunta. Mira, el cantar bien te asegura mucho dentro de cualquier rubro. Lo que no quiere decir que sea una garantía. A veces escuchamos gente que dice, mira cómo canta este y cómo la pega. El cantar bien siempre suma algo, porque es bueno tener, digamos, suerte y talento a la ¿Vos vez. ¿Vos crees que dentro de del ambiente tropical la gente sabe, ¿cómo se llama? Diferenciar el tipo que canta, el tipo que se viste bien, sí, del sí, yo, que vende otra cosa. ¿Vos creo, que sí? Yo creo que sí, público? Yo creo que sí. Y tanto, no solamente en lo tropical, sino en todo lo que es popular, la gente sabe y no hay que subestimarla. Fíjate en la época en la que se grababa muchísima cumbia, que se grababa todo en vivo, y había gente que después hacían con secuencias, máquinas, y la gente, el público capta eso, y no es lo mismo. Sabe muy bien el público, el que canta bien, el que tiene carisma, y a veces si se conjugan las dos cosas, bueno, mucho mejor. A veces es suficiente con un poco de suerte, ¿no? A veces. Pero yo te pregunto, mucha más porque posibilidades yo tengo un concepto talento. Con respecto a esto que te estoy preguntando. Lo que pasa que yo, por ejemplo, tengo colegas, sin ir más lejos, Hernán Rodríguez, el cantante después de Daniel Agostini, de Sombras, un tipo que tenía un talento bárbaro para mí, ¿no? Muy buen cantante, Hernán. Me parece que lo hemos hablado en algún momento. Y quedó como relegado también. Y yo entonces digo... Bueno, hay mucha gente con mucho talento que ha quedado relegada en el tiempo.
Pero bueno, el éxito no es para todos, lamentablemente. Es para muchos, mí solo, por eso. Porque yo canto, haber no sabes, sido grandes ídolos si no lo perdón. Logramos. No, no, pero yo canto como un perro. Señor y... ¿Qué artista te gusta vos de la movida? Perdón. ¿Lo qué? Qué terrible. ¿Qué artista te gusta? Además, Emilio, si me permiten, el éxito no lo hace uno, lo hace la gente. Y la gente es la que elige. Mirá, un caso, por ejemplo, de alguien que conocí muy, muy de chico, que lo conocimos todos, como fue Rodrigo, ¿no? Que muchos cuestionaban su forma de cantar, pero Rodrigo ya tenía un ángel, como a veces es la varita mágica que te da la vida, que alguien con un pose, una mirada, y ya la gente le llama la atención, capta y te compró. Y esas cosas no se hacen, se traen. ¿Viste? Se como los pasitos que me enseña a hacer Marina cuando arranco el programa, ¿no? ¿Viste? No, ¿qué era? ¿A vos qué artista te gusta? Mira, yo soy bastante clásico con la movida tropical, soy muy clásico. A mí me gusta Luz Mala. Por ejemplo. No, eso bueno, porque bueno. Lo boicoteó. Perdón, lo boicoteó para entrar y ahora se abrazan. Perdón. Allá va, se le repodría más. Ahora se abrazan, ¿viste? Te había dicho, si te llegan a hacer esa pregunta, claro, y se te va a ocurrir no decir un mala. Claro. Te voy a contar algo. A ella lo contrataron de Chile en este momento. ¿Te das cuenta? ¿La puedo abrazar a ella también? No, soy muy clásico, pero a mí me gusta mucho. Abrazala. Pará, discúlpame. ¿Querés abrazarla? Abrazala. Abrazala. No, si quieres. Sí, pero justamente, ya que estamos si tiene chivos, deseo, le permitimos. Ya que estamos pasando chivos, también gracias a Alex Aventura por recomendar. Gracias Alex, un aplauso Alex. Alex, original. La mejor bachata argentina. ¿Perdón? La mejor bachata argentina, Alex disponible, Aventura. Digo, Luz Mala disponible, sí, ¿eh? La mejor bachata. Alex Luz Mala, estamos haciendo un lío, lleno de impostores, basta de armar lío. ¿Te puedo pedir a tu audiencia algo? Sí. Que también busquen en YouTube la nueva canción de Roberto Edgar Volcán que se llama Llorando. Llorando, Roberto. Es una canción de mi autoría también. Un amigo, Roberto Mírenla, Edgar. Con un video muy lindo y les va a gustar la canción. También ahí, saludos al Mirón también. Pero no la contrataron a esa para el video. Estaba diciendo que le gustaba, dijo Luz Mala, bueno, y qué más. Yo dije Luz Mala, por supuesto. Me gusta lo clásico, ¿no? Pero me gusta La Nueva Luna, me gusta Los Ávila, Antonio Ríos, Daniel Agostini. Soy muy clásico con la cumbia. No me gusta, y pido perdón, no voy a nombrar. Ojo, no lo voy que a nombrar, dice, por eso no voy a nombrar. Pero esta mezcla nueva que, que agarran temas viejos de la cumbia y lo hacen, hay dos o tres clásicos y lo hacen, no sé, con chingue, más rápido y no me gusta. A mí me gusta escuchar la cumbia clásica. Cumbia clásica, está bueno. Cumbia clásica, a mí bueno, cumbia, ahora vas a cantar un par de cumbias clásicas. Yo le hago homenaje a la cumbia clásica. Bueno, ahora, después de la placa que vamos a ver ahora, si querés traer a tu grupo acá al programa, cantás, sos solista, tenés tu banda, podés venir acá a American Show, mirá el número que vas a ver en este momento en la placa. En American Show, en estos momentos exclusivo a cantar Jera Benítez en el piso. A ver, contame, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer un homenaje a Los del Fuego, ¿eh? Un homenaje a Los del Fuego, un tema clásico, así que espero las palmitas de todos ustedes, el corito, que me ayuden a cantar este tema que dice así, de esta manera, ¿eh? Suena el Jera Benítez, ¿en dónde? En American Show, dale con la música. Para toda mi querida gente, con mucho cariño y con mucho amor. Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida. Yo esperaba todo de ti, pero de mí todo tenías, tenías mi amor. ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos, ¿dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú, ¿dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú. Y dedicado con mucho cariño para toda la gente de American Show, a toda la gente de Latinoamérica, de Argentina, del mundo entero. Con amor, el Jera. Siempre tú me decías
porque de mí todo tenías, tenías mi amor. ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos, ¿dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú, ¿dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú. ¡Ahí vamos! Con mucho cariño para toda la gente de American Show. Ese amor que me jurabas tú, ¿dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú. Muchísimas gracias. Y esas palmas, quiero ver las palmitas de todos arriba, para todos aquellos que están pasando por algo malo, que la vida no les sonríe, nada, hay que decirle que vas. Despertará con un beso en la mañana. Dime quién te llevará el desayuno a la cama. ¿Quién escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores dirá la primavera llegó? Yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú, y creo fuiste feliz, pero se queda en mí. Y creo fuiste feliz, pero se queda a mí. A ver si me ayudan. Y hoy te vas, pero sé que por algo me has de recordar. Quizás con él me has de comparar. No creo ser mejor, muy diferente y nada más. Está mi gente hermosa, para todos con amor, el Jera, ahí estamos. Con un beso en la mañana, dime quién te llevará el desayuno a la cama. ¿Quién escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores dirá la primavera llegó? Yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú, y creo fuiste feliz, pero se queda en mí. Y creo fuiste feliz, pero se queda en mí. A ver, y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar. Quizás con él me has de comparar. No creo ser mejor, muy diferente y nada más. Comparar,
zona sur, Lomas. Con mucho cariño. Esto es América Show. Muchísimas gracias. Impresionante, increíble. Aplauso para el Jera explotando la pantalla de American Show. Y en estos momentos vamos a ver unas imágenes de lo que pasó en el show de los Bibis. Bueno, vamos a verlo. Dale nomás. Mirá lo que pasó en el show de los Bibis en el Tropitango. Así en American Show, así pasaron los Bibis en el Tropitango, explotado. La verdad, muchas gracias a los Bibis, a Sergio Ramírez, a Ricky del Tropi, a Emanuel, claro que sí, Camperito, un beso grande a toda la gente del norte de Tucumán. Y vamos a comenzar ya en este momento, casi al cierre del programa con Nino. Muy bien, una baladita como para bajar un poco el ritmo furioso que teníamos con la música. ¿Sí? ¿Se anima? Dale, me encanta. ¿Algo para el corazón? Dale. Ahí va. Canta el señor Nino Fuentes en el piso de American Show. Dale, Nino. Muchas veces me he sentado a imaginar la que a mi lado es difícil el olvido, si amas mucho a quien se ha ido. Cuántas veces yo intenté inventar otro querer, es inútil olvidar a quien nos ha enseñado a amar. Un amor con otro amor es muy fácil de olvidar, así dicen los que nunca han amado de verdad. Un amor con otro amor es muy fácil de olvidar, es tan fácil de olvidar. Nunca por haber querido, hace tiempo yo he aprendido, no hay tristeza sin motivo. Sé que el día de llegar, que me vuelva a enamorar, sé que nunca más podré olvidar a quien hoy ya no está. Un amor con otro amor es muy fácil de olvidar, así dicen los que nunca han amado de verdad. Un amor con otro amor es muy fácil de olvidar, es tan fácil de olvidar. Un amor con otro amor es muy fácil de olvidar, así dicen los que nunca han amado de verdad. Un amor con otro amor es muy fácil de olvidar,
yo no pude olvidar. Para el señor Nino Fuentes, siempre vengo volando, Nino, ¿eh? Muy bien, bien. Increíble, ¿viste? Como vuelo, sí, como súper. Sí, perfecto. Bueno, ahora sí vamos a bailar un poquito. Pero... No, pero antes de bailar, quiero ir a ver qué están haciendo la Pelu, ¿me esperás? Pasa tranquilo, no voy me voy. A la Pelu Golden a ver qué es lo que están haciendo. Nino me espera. Seguro me espera, ¿no? Obvio. No se vaya a ir, ¿eh? Para nada. Mira que los hago correr, ¿eh? Los voy y los corro. Vamos a ver qué es lo que está pasando la Pelu, así nos despedimos. ¿Qué, cómo va esto? Bien, acá ya le estamos dando los retoques finales. Retoque final. Lo veo que lo está acariciando. No, no, acariciar a mí, no, le estamos dando un poquito de brillo acá con la pomada Golden, sí, para darle un poquito más de realce. Mira, a ver, mirá cómo queda, ¿eh? Parece una bola de pool, parece la cabeza, mirá. Parece una bola de pool, la bola 8. Ya estoy para el tropi. Está para el tropi, amigo. Le gustaba bailar, ¿eh? Estaban de acá los pibes, bien. No, sí, nosotros somos de allá, de la zona norte, así que es el... Le gustó, ¿eh? El baile preferido. Le gustó y el baile preferido del tropi, es bien. Sí, sí. Bueno, ya, a ver si me invita a mí la próxima vez. Ahí Alín lo lleva, ¿eh? A ver si nos lleva. ¿Vos decís que nos llevará a nosotros? Lo va a llevar, seguramente, si le choré una pomada de las mejores. Pomada Golden, ¿eh? La que uso yo en mi pelo, mira. Así me queda re bien. ¿Perdón? Con la bailarina. ¿Se quiere levantar la bailarina? Todo el mundo, bueno, me voy. Chicos, gracias, ¿eh? No, por... Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Nos vamos en estos momentos al cierre del programa. Están todos acá esperando. No sé qué es lo que están esperando, pero ¿tú bien? Perfecta. Está perfecta. ¿Y señor? ¿Cómo le venía? Bien. Vos sabés que soy de mirar yo, ¿no? Sí, bueno, que miro. No me quiera levantar, ¿eh? En caso, el señor Nino Fuentes se acaba de sacar el saco. Pero, ¿por qué? Digo, porque la próxima vez que vayan a... ¿Qué, le quiere el saco de él? No, para ir con ustedes, para comprarlo, así salimos los tres iguales. ¿Cómo los tres iguales? Perdón, usted me está cargando por el saco gris, no, es terrible. No puede parar, el tipo está en la luz. Porque Nino se lo sacó, pero era muy parecido, ¿no? Yo miento, ¿no? Hoy vino periodístico, vino humorista, vino todo, Emilio. Emilio, nos despedimos, ¿eh? Un beso para toda la gente linda. Nada, agradecerte, Chris, por la buena onda. El jueves vamos a estar en tu cumpleaños. ¿Quién está en mi cumpleaños? No. Vamos a ir con Martín de la Zamba, vamos a ir con un montón de gente. Así que prepara las empanadas. Preparamos empanadas. ¿Quieres comer? El único que quiere comer. Nos despedimos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, le pido por favor que entren y le pongan un like. El Gera de Rosario, el Gera de Rosario en Facebook, el Gera Benítez, el canal de YouTube. Y bueno, después en Instagram también, el Gera de Rosario. El número uno de Zona Sur, ¿eh? Y de todo el país. ¿Qué quiere joda nada más? Nino, cerramos el programa. Muy bien, no me fui. Y bueno, las redes sociales, Facebook, Nino Fuentes. Instagram, Nino Fuentes, todas las canciones. Y aquí estoy, muchas gracias. ¿Con qué tema nos despedimos? Con el mismo perfume. Bueno, nos vamos a despedir con el mismo perfume que usa Mari Cuello, que usa Alex, que usa Mike, que usa Itrota y Aline y todo el estudio y Alejo DJ también. Nos despedimos con el mismo perfume. Canta Nino Fuentes cerrando el programa en American Show. Le dio todo lo que tenía, entregó su piel, su corazón, pero un día él la dejó sin decir a dónde se marchó y lo espera cada noche donde le pidió que dejara sus miedos. Con el mismo perfume, con el mismo vestido, en el mismo lugar que se amaron los dos. Con el mismo perfume, con el mismo vestido que tenía esa noche cuando la besó. La rosa también.
perfume, con el mismo vestido, en el mismo lugar que se amaron los dos. Con el mismo perfume, con el mismo vestido que tenía esa noche.